Bueno, chicos, vamos a empezar de pie hoy, trabajando un poco la propia sección antes de utilizar la minivan, ¿eh? Vamos a utilizar una minivan. La minivan es una goma que recomiendo tener en casa. Nosotros lo utilizamos mucho en el gimnasio y sobre todo lo utilizamos para la activación tanto de cadena y de tren inferior como de superior, ¿vale? Colócate un pie mirando hacia la cámara. Vale, y desde ahí, eso es, desde ahí vas a mover la pierna hacia adelante, la vas a mover hacia atrás y la vas a mover de lado y por dentro, evitando que la rodilla se mueva, ¿vale? Que flexiones un poco más la pierna izquierda y lleves el peso a tu cadera. Bien, aquí podemos estar unos 30 segundos, chicos. Es importante que el movimiento de la pierna contraria no afecte a nuestra rodilla. Vale, desde ahí vamos a colocar las manos a la cintura y vamos a quitar un pie de apoyo. Vamos a flexionar ligeramente la cadera hacia atrás. Bien. Y vamos a abrir la pierna hacia afuera. Eso es muy lento y controlado. Es importante no irse tanto hacia un lado, mantener esa posición. También deciros que este entrenamiento se puede hacer sin goma. No tiene el mismo efecto, por supuesto, porque la goma ofrece una resistencia a nuestro cuerpo externa, pero es importante hacerlo, ¿vale? Sin goma también es un trabajo potente y glúteo. Habíamos dado 10 repeticiones hacia el otro lado. Eso 15, pues ahí está porque vamos a ir, no tantas, ¿vale? Porque van a ser muchas dispositivas. A mí se me olvida por lo que sea, entre 8 y 10 repeticiones, todo. De 3 movimientos, 12 repeticiones, vale. Ya está, cambio a la izquierda. Mantén un orden, el pie contrario se levanta, se mantiene pegado al suelo y presionando. Eso es. Gracias.
fijáis, ella se inclina muchísimo, no hace falta inclinarse tanto. Simplemente con mantener una posición un poco erguida y desde ahí abrir. No hace falta llevar todo el peso al lado, de hecho, porque vamos a tender a llevar la pierna contraria hacia adentro y mantener la línea. Abrimos y cerramos. Y pisa el suelo. Eso, pisa. Vale, pero con un poco más de flow. Un poco como si estuviese matando un bicho. Vale, cuando vayas hacia atrás, es importante que lleves el pie, pero no estires la otra pierna. ¿Vale? La pierna contraria se mantiene toda constantemente en flexión y desde ahí yo me desplazo. Vamos, 3, 2, 1, repite. Cambio. Cuesta, ¿verdad? Sí. Vale, descansa un poco el glúteo, relaja las caderas, relaja las caderas. Por último, vamos a abrir y a cerrar. Abro, abro, cierro, cierro, tapo. Aunque movamos un poco los brazos, es importante para que se vea que estamos conjuntamente trabajando, ¿vale? Que no solo el tren inferior trabaja. Vamos ahí, contamos 30 segundos, 3, 2, 1, vamos. Y levantar el pie. Vale.
Entonces, si os fijáis, es otro error común, el hacerlo como muy agresivo, de golpe. Tenemos que meter la rodilla ligeramente y sacarla hacia afuera sin que la planta del pie se levante. Chicos, 9, 1 más, 10, más descanso y apoyo. Vamos a colocar la bomba ahora.
tipo de algo que era normal. Además, eso es lo que vamos a caer de arriba. Bien. Y desde ahí lo que vamos a hacer es, vamos a juntar las dos rodillas y vamos a separarlas. Bien, juntamos, ya. Vamos a aumentarla hacia arriba, vamos a extender lentamente. Bien, vamos a ver si está bien. Dos, siempre la cadera, mantener la cadera de frente.
habilidad puedo. Espacio. Controla su espalda para ver que no se va a levantar de atrás, ¿vale? Mantiene siempre una línea. Vamos un poco abajo, en plancha. Vamos al sitio que estaba. Bien, y desde ahí, en plancha, eso es, vamos a elevar ligeramente la pierna hacia arriba. Quiero que lo haga, ¿sabes? Es lo que es. Lo que estaba diciendo iba a hacer, hay que darla un pelín, ¿vale? Hay que tocar el pecho. Por eso yo he pedido hacer 6 y 6 en vez de 10 y 10. Es importante tampoco excederse si no llegamos realmente a nuestro cuerpo, no vamos a poder llegar. A ver, el pecho, eso es. Vamos. Para ella 8, 8, 10, 10 para el resto. Más controlado. En la estrisa. Disfruta el movimiento. Eso, se pongan las manos en el suelo, brazos estirados. Un poquito más aquí arriba. Bien. Dos. Bien, descanso. Vamos a pedirle que descanse un poco. Descansa un poquito. Eso es. Aunque no quiera, le hace un poquito de break para hacer la tercera vuelta y para poder hacer los medios correctamente, ¿vale? Máximo 40 segundos, un minuto. Tampoco hay descanso, tampoco tienes que investigar, ¿vale? Si no, también creo que es un buen lío de. Pero vamos a hacer la tercera vuelta, tercera y última vuelta en estas posiciones. Vale, vamos a pedazos otra vez. Quedas a 90. Seis, seis para ella, 8, 8, 10, 10 para el resto.
profesión de cuadrupedia. Que la profesión de cuadrupedia, vamos a trabajar con ella en las rodillas. Es importante que la goma quede de la rodilla al talón del pie. Se puede escurrir, chicos, ¿vale? Pero hay que intentar que esté en esa posición. Y desde esa posición, que repartiendo el peso entre mis manos y la rodilla de apoyo, quiero que empiece fuerte arriba. La goma también puede tender a desplazarse con facilidad.
La posición correcta siempre, no la descuidamos, ¿vale? Sí, lo hacemos de lado. Tienes que sentir mortalidad atrás. Y a la vez vamos adelantando las rodillas hasta una postura que nos permita más o menos mantener el esternón hacia adelante sin demasiada carga en la espalda y con una repartición más o menos compensada entre la punta y el plato de pie. Vamos a segunda vuelta. Controlado.
imagínate que tienes agua en la zona local, que no puedes tirar en ningún momento, ¿vale? Suele decir también una jarra con agua y no se puede desparramar el agua cada vez que te estás moviendo. Ahí se le cae bien, pero seguimos. Vamos a darnos 30-40 segundos y damos la segunda vuelta. Importante lo que os he dicho, si queréis algo, algo que se pueda poner en la zona local y con lo que podéis comprobar si se cae o no, vamos a estar mucho más pendientes de lo que está pasando atrás y cómo repercute en nuestro cuerpo. Vamos a segunda vuelta, 3, 2, 1... Bien, chicos, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por haber asistido al entrenamiento y os esperamos mañana con más ejercicios, diferentes movimientos que espero que os gusten a todos vosotros. Un fuerte abrazo.